Buenas noches, queridos hermanas y hermanos. Cerramos este día del Señor, este domingo, en el que se leyó en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, un párrafo de este capítulo, donde Jesús nos habla de la ofrenda y nos dice que hubo una viuda que dejó una ofrenda muy pequeña, pero que lo hizo con tanto amor, y es como si entregara y donara una fortuna. La solidaridad, dice el Papa Francisco, es la expresión más profunda de que tenemos adelante en conjunto la identidad de ser cristianos. El cristiano se lo conoce por la solidaridad, por el amor. Por eso van a decir los grandes espiritualistas de la historia, que, como San Juan de la Cruz, que en la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Esta mujer dio todo lo que tenía, dio muy poco, pero dio todo lo que tenía y valió muchísimo. A veces con nuestros nietos, con nuestros hijos, pensamos que tenemos que hacerle grandes regalos, que para que estén contentos, estén felices, tenemos que rompernos todo para que tengan de todo. Y no es así. Lo que más bien le hace a aquellas personas que estamos educando, formando como personas, educando en la fe y formándolos también como ciudadanos, la mejor inversión con ellos es dar nuestro tiempo. Es entregar lo poco que tenemos, pero lo mucho que somos, a través de eso que valoramos tanto y que es nuestro tiempo. Nos invita a la palabra de Dios de hoy a que jerarquicemos nuestro tiempo y le demos a las cosas el valor que tienen, y que por lo tanto a veces ciertos hobbies o ciertas cosas que nos gustan pero que nos llevan mucho tiempo, por ejemplo como el internet o como novelas de televisión o como otros gustos que no están mal, pero que si le quitamos a lo esencial, terminan volviéndose contra nosotros. Pensemos en esta noche, finalizando el Día del Señor, el domingo, y comenzando ya una semana en este mes de noviembre, que ya empieza a promediar la semana que viene, de qué manera nosotros vamos, más que a dar, a darnos a aquellos a quienes nos debemos, como son nuestros hijos, nuestros nietos, también nuestros educandos cuando estamos en la docencia, o aquellos también a los que formamos en un trabajo, en una tarea, en una misión. Qué bueno que cada día dediquemos un poquito de tiempo a dos cosas. Una es a Dios, a la oración, y otra es a los demás, dando nuestro tiempo, especialmente a nuestros hijos y nietos, invirtiendo en ellos al menos media hora por día de charla, para escucharlos, para ver cómo andan, para que nos conozcan y para que los conozcamos. Por eso Jesús se hizo cargo de la actitud de esta mujer mayor, porque dio todo lo que tenía, es decir, se jugó, en ese caso, por sostener el culto. Pero qué importante es sostener también el culto que Dios nos pide a aquellos seres humanos que pasan en nuestro camino, en especial aquellos a quienes nos debemos de un modo mayor. Que Dios los bendiga, que los acompañe, que los cuide, que tengan buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.